En el video anterior vimos cómo todo el mundo en el país A quería invertir en el país B. Estaban súper emocionados. A quería convertir su tipo de moneda al tipo de moneda manejado en el país B. Y con esta nueva demanda en la moneda de B, harían que la moneda de B fuera más elevado su precio. Pero en lugar de dejar que esto pasara, el Banco Central del país B dijo, no, 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 espera un momento, yo quiero mantener las tasas de intercambio estables, entonces lo que voy a hacer es imprimir Bs y los usaré para comprar As. ¿Y qué pasó al final? Ah, bueno, lo que sucedió fue que el Banco Central del país B terminó con reservas de moneda extranjera del país A en su hoja de balance. Ahora, lo que quiero hacer en este video es pensar, ¿qué sucede si la demanda va en el sentido opuesto? ¿Y cómo le puede hacer el Banco Central para usar sus reservas de divisa extranjera y así prevenir que su moneda sufra una devaluación? Entonces, vayamos a la siguiente fase de nuestra pequeña historia hipotética. Todos los de A estaban súper emocionados con invertir en el país B. Pero luego los del país A, supongamos que se empieza a formar una burbuja económica de algún tipo y los inversionistas de A empiezan a sentir un poco de miedo. Porque empiezan a escuchar reportes de la burbuja formándose. Entonces se dan cuenta que las condiciones en el país B no eran tan buenas como ellos pensaban. Y entran en pánico total. Ahora ellos quieren revertir sus inversiones. Entonces, lo que ellos tenían en el país B, ahora quieren venderlo y obtener moneda manejada en B y luego convertirla a moneda de A. Así que ahora tenemos la situación contraria a lo que teníamos en el video pasado. Todos quieren vender sus Bs. Entonces, invirtieron en el país B y quizás compraron bienes raíces de B, las van a vender y obtener Bs por ellas. Luego, convertirán esos Bs en As. Esta es la situación contraria. Ahora todos quieren salir del país B y no hay mucha oferta de los As en retorno. Nadie realmente quiere buscar el intercambio de Bs por As, ya que el mercado está completamente manejándose en dirección contraria. Y una vez más, si los mercados de divisas extranjeras, si se les permitiera flotar libremente, ¿qué pasaría? Bueno, pues, en esta situación, toda la demanda está para los As y toda la oferta está para los Bs. Así que tendríamos una de dos. Uno de los dos casos sería menos As por cada B, ese es un caso, y el otro caso, menos As por cada B, y el otro caso sería más Bs por cada A, lo pongo en verde, más Bs por cada A. Pero digamos que nuevamente tú eres el banquero central y ves lo que está pasando y dices, ay, 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 esta situación tampoco me agrada. Ahora, cuando intentan desenrollar todo este revuelto, casi siempre pasa que entran en pánico. Aún más pánico, esto causa más pánico que la fase anterior, la inicial, esta de aquí. Y dicen, ¡oh cielos! La economía en nuestro país corre peligro. Ahora, si esto fuera a pasar, las importaciones foráneas se volverían más caras, tal que la gente quizás no pueda comprar ni comida de otros países, o siquiera suministros esenciales. Y dicen, no, vamos a intervenir. Acumulamos algunas de las reservas de divisa extranjera y las vamos a utilizar para intentar estabilizar nuestra moneda. Así que en esta situación lo que haría el Banco Central diría, bueno, yo tengo algunas de las reservas de A, iré al mercado abierto y voy a vender estas reservas de A que tengo. De esta manera voy a intentar estabilizar la oferta y la demanda. Y una vez más, si son capaces de vender todas las reservas que tienen de A, entonces así de pronto su moneda no se va a devaluar, o quizás no tanto. Ahora, aquí el problema en el sistema es que solo tienen una cantidad finita de reservas. Esto de aquí, esto es finito. Ahora recordemos, en el video previo vimos que estaban imprimiendo su propia moneda para construir reservas. Ellos pueden hacer eso toda la noche, porque ellos tienen el derecho de hacerlo, imprimir cuánta moneda ellos quieran. Pero ahora están usando esas reservas de la moneda de otro país para que su moneda no se devalúe. Ahora, ellos no pueden imprimir moneda de otro país. Ellos están con la esperanza de que lo que tengan en mano sea suficiente. Lo que ellos quizás quieren es un desequilibrio a corto plazo, pero puede ser de miedo, súper escalofriante. ¿Qué sucede si toda esa reserva se termina? Entonces, sus reservas de moneda extranjera, ¡pum!, se esfuman. Y si ese pánico sigue en pie, entonces ellos tendrán que regresar a las fuerzas del mercado libre y su moneda se tendrá que devaluar.
Y así es como los bancos pelean, así es como ellos intentan mantener su moneda relativamente estable. En los videos futuros veremos casos reales de esto. ¡Woo! Y veremos cuando las reservas de divisas extranjeras terminan. ¿Y qué más? ¿Qué más veremos? Ah, bueno, también vamos a ver cómo especuladores pueden usar este conocimiento para ver cómo pueden hacer dinero fácil.